Bueno, vamos a empezar ya aquí con el Shadow de Abyss. Es que es un jugazo. Ya tengo un par de partidas empezadas, o sea, he jugado un par de veces porque, bueno, me ha dado una vez, me ha fallado la webcam y otra vez me ha fallado la Play 4, no se me agrada, ¿vale? Así esta es la tercera partida, así esta es la definitiva. Y puedo enseñaros el juego. Vamos a empezar aquí, venga, va. Shadow de Abyss. Muy guapo, tío. Deciros que el juego me está gustando, ¿vale? O sea, lo que he jugado antes me ha gustado bastante. Gráficamente y visualmente me parece una pasada. Lo veréis. Qué lástima que no, que no se haya podido grabar la primera partida que he pegado. Que ahora ya un poco ya controlo el muñeco y tal. Pero bueno, si se verán en prieta es más ligero. Y nada, yo era lo que me esperaba, o sea. No sé, este juego como no se va a dar más bombo. Porque la verdad que es guapo, tío. Qué pena que es exclusivo de Japón, pero bueno, ahí lo tenéis. Está subtitulado. Bueno, esto empieza ya. Vamos al lío. Ahí estamos. Vamos cercano. Nos tiene ese tío como un mago. Nos tiene ahí sodomizados. Sí, casi espectacular, tío. Empieza la fiesta. Venga ahí. Salvaje no es el juego, ya lo digo yo. Y sangriento tampoco, ¿eh? A mí gráficamente me mola un montón. No sé qué decían que no. No estaba guapo, hostia, pues. Sí que está guapo. La estética mola mucho, ¿eh? Ya iré viendo la estética del juego, que está tremenda. Una lluvia de flechas. Por los pelos, ¿eh? Venid aquí. Voy a poner finos. Aquí a tortón limpio. La venca la cabeza, tío. Es muy salvaje. Ponte. Ahora te pongo rojo. Al lío. Qué bonito lo hace eso de acercarse, alejarse y tal la cámara. Ay, calabasto aquí, venga, vamos, va. Aparte nos topa. No veas, tío. Soy una bestia. Esto lo comentaba yo. Qué guapo, tío, esto que se abre el plano. Plano general, se ve todo. Como si fuera un rollo cine. Una peli. Y ahora el traveling se va acercando ahí. Ah, qué pasada, tío. Estos detalles molan un montón, ¿eh? Y ahora ya en primer plano, de cerca. Qué pasada, tío. Un
partir de esta imagen el juego ya cambia. Esto está desbloqueando parte de la historia, que luego está aparte, lo podéis ver aparte, lo van explicando. Luego lo pondremos, para que lo veáis. Se da cuenta de que... lo que ha pasado. No es que me hayan robado al bebé. Eres malo, toma ahí. Sangre como la de los Predator, ¿eh? No te pillaré. Me cargo estos canallas. Venga ahí. Pongo la vida. Oh, tal. Guapo eso, ¿eh? Es un parecido lo que hacía Kratos en Mundo War, ¿eh? Esto es una paranoia. Que hay que darle a sacar los botones. Creo que es para superar marcas de otros jugadores o algo así, tío. Eso era ahí el rival. Aquí el dedo, supongo que eso queda una clasificación o algo de cuántos tardaba, lo que sea. O sea, supongo que para superarse el tío ese en el Rico Lines, en este sitio, digamos, ¿no? Tiene juego muchas cositas, ¿vale? Luego se haré porque qué lástima que no se ha grabado eso, tío. Con los puntos puedes bloquear un montón de cosas, ¿vale? DLCs que se compran a base de puntos. Está muy chulo. Y puedes comprar el juego original, el de Shadow of the Beast, ¿vale? El de Mega Drive. Y puedes comprar la banda sonora para escucharla mientras juego a este. No sé. Compra un montón de cosas que luego lo enseñaré. Que todo eso se gana con puntos. Eso está muy chulo. Te van descontando puntos y vas comprando cositas. Vas comprando contenido extra para el juego, ¿no? Eso está guapo, tío. Eso sí, que es una pasada, tío. El juego es salvaje como el solo, ¿eh? Punto que está más rojo, tío. Como se ve la sangre saltando ahí. Y otra historia de esas. Vamos a ver, déjame aquí el dedo. Relájame.
usar los botones al azar y tienes que ir asando a saco, tío. Va por tiempo. Vale, para el pijama, estoy sudando ya, tío. Joder, qué bonito, tío. Visualmente me encanta. Me encanta. La música es una pasada. Tiene esos toques étnicos que son un flipe, tío. ¡Venga ahí, venga! A mí de momento lo que he visto del juego me parece un juegazo. Estoy contento de la compra, tío. Aquí, chavales, me corta las cabezas, tío. Madre mía, tío, corta de olla, tío. Aquí no me para ni Dios. A ver, escucha la música. Guapa, tío. Vaya, hostia, qué hostia me he pegado, tío. Eso es lo mismo para nada ahí. Hello. Lo he partido por la mitad, tío. Qué salvajada. La maquia sangre que estoy ya. Joder. Hostia. Aquí, cobarde. Sí, es que me encanta, tío. Canalla, lo he encontrado. Novias. Ya sé, huye, cobarde. Vamos a ver aquí un final boss. Pasa, tío. Esa agresividad. Ya le pillaste la mecánica. Es fácil si le pillas la mecánica, pero si no. Puedes ocurrir pegarle. O rodar, apretarlo.
sea. Muere. Qué guapo, tío. No hay sangre en el juego, ¿eh? Que no me enteré yo que hay sangre en el juego, ¿eh? No se alimenta la locura. Qué pasada, tío. ¿Que me están volando o qué? Guapo, tío. Me está molando el juego, ¿eh? A mí me digo que me mola mucho. Me mola mucho. El gameplay lo vamos a hacer muy largo. Van a jugar un ratito de la segunda pantalla eso y lo pararemos, ¿vale? Si os mola, queréis más. Una tarde, pues echamos ahí unas cuantas horas si queréis en directo para ver más del juego. Ya me decís aquí en los comentarios, por aquí abajo me ponéis si os mola, si queréis más juego, en fin. Voy a enseñar ahora lo que dije antes, lo de la historia, ¿vale? Que está subtitulado. Vamos a verlo. Tras encontrar a la niña que buscaba a Maletov, los buscadores trataron de ponerla a salvo, fuera del alcance de Maletov. Entonces, puto vago cabrón, pero era demasiado tarde. Zelek había descubierto sus planes. Guiado por el mago al que servía, la bestia mató realmente a quienes pretendían proteger a la niña. Hasta que al fin, sin saberlo, Arbon se encontró frente a su padre. Arbon stood before his father. Reconociendo a su hijo y sabiendo del vínculo que unía a la bestia con su amo, el padre de Arbon dio la vida con la esperanza de que su sangre liberara a su hijo. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, si me entra guay, tener en cuenta que ese bebé que roban es nuestra hermana. Porque no sé si esto está bloqueado. Vale. Vamos aquí. Juego mola, luego aparte de poder ir subiendo también rollo RPG, puedes ir subiendo la fuerza, bueno, un sistema parecido al que había en God of War, de ir subiendo habilidades, esto también lo tiene, que también va con los puntos, puedes ir comprando mejoras. Y eso también está muy guapo, lo hace bastante rejugable. El juego le voy a dar mucha caña porque me está molando mucho. Y cuando me lo finiquite, pues ya haremos el análisis. Para que lo más a fondo pueda hablar mejor de él. Pero es un juego que desde ya yo recomiendo. O sea, desde ahora lo recomiendo ya. No sé lo largo que será, creo que no es muy largo, pero. Se ve que está hecho con cariño el juego. Quitas muertas. Mucho más utilizo eso de la furia. Chao.
Está la cosa que arde, ¿eh? ¡Ah! Parece el tonto. Otra vez, tío. Vamos a verlo. Sí, grimía con esa niebla. Y con los cascos, digo, te metes en el juego, que es una pasada. Brutal. Los Illuminati. Bueno, de la fiesta. ¿Tarde? Joder. Pasar al diseño, tío. Destrozo, tío. Me cago en la hostia. Voy a coger vida. Lo que mola es que la cámara va a su bola, que no hay que preocuparte por el cámara, tío. Está guay, ¿eh? Y
Y de momento no me encontré que la cámara te putea. A ver, combate de primeros planos, tío. Aquí, toma. Rigodón. Voy a dejar el azul. ¿Cómo sabes? No sé. Se hizo algo. De verdad. Teletransporte. Mira, ahí, tío. Joder. Come on. ¿Qué pasa, moscas? De ahí, repartimos todo. Venga, esto se acaba. Ah, he fallado. Esto, a ver, no te aguanto. Esto es lo de aquí, vale. Corre. Yeah. A ver, esto es. Deja la vida, tío. No more time, no more time. Por los pelos. ¿Qué pasa con los pelos, tío? No me deja la vida. Sí, cabronazo. Dios muerto. Shhh. Salvo un puto loco, tío. Gilipolla. A ver. Aquí. No, para eso puede pasar.
¿Dónde está? Se abre eso. Vale. Acá. La he cagado, pero bien, tío. Bien. Uf. Me piqué. Se le ha dado, tío. Venga aquí. Cardones. Venga, vamos a dejar aquí los deditos. Lleva el yoga. No será yoga cartagenero. Te quiero saludo, tío. A ver. Vamos, vamos. Vamos ahí, salvajes. Bueno, bueno, chavales, ya estáis viendo que esto es un juegamen, ¿eh? Yo creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí, ¿no? No quiero revelar mucho más el juego. Hasta aquí habéis visto que a mí me está gustando, es un juegazo. Y como os comentaba antes en el gameplay, si queréis más Shadow of the Beast, me lo decís aquí abajo. Y otro día hacemos un directo, un gameplay en directo de un par de horas o tres, ¿vale? Y nada, gente, nos vemos aquí por el canal y subiendo contenido para que estéis entretenidos, ¿vale? Subiré la serie esa de Cool Fair, que tengo un par de capítulos grabados. Y nada, quedaos en casa y lo vamos viendo por aquí. Un saludo y cuidaros. Chao. Suscríbete, vicioso.